Buenos días, ¿cómo están? Dios me lo bendiga, ¿cómo están ustedes? A ver, me bajo esto, muchachas, porque por aquí no hay nadie. Bueno, sí que hay alguien. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas a un nuevo día en este canal de variedad para toda la familia. Yesenia Bor. Muchachas, hoy voy a la carrera porque pasa, sucede y acontece que las estoy mareando, ¿verdad? Pero lo siento, lo siento. Uy, voy a poner esto que vienen los pitufos por ahí y capaz que me multan por llevarla así cuando no hay nadie. Uy. Bueno, ya me la bajo y ya soy perrito. Miren, no hay absolutamente nadie por la calle. Son las 7 de la mañana. Miren, el sol aún se ve ahí. Porque se ve como que anoche estaba lloviendo. Ay, he hablado tanto, muchachas, que no les he dicho nada, ¿verdad? Perdón, lo sé. Voy camino al trabajo. Son las 7 de la mañana y ya me toca trabajar. ¿Sí? Ya su amiga Yesenia está trabajando. Mi esposo está en la casa con el bebé. Mi niño se va para la escuela. Y mi bebé está en la casa con su papá. Y yo voy camino al trabajo porque ya me toca. Empecé el domingo, muchachas, pero no, o sea, le grabé y todo el camino y mi tristeza y mis penas. Pero era tanta la pena y la tristeza que tenía que dije, no, no se lo voy a publicar a la muchacha. No, ella no tiene que estar triste conmigo también. Y bueno, así que hoy voy a trabajar. Gracias al Señor. No es que tenga ganas de trabajar, ni mucho menos. Porque salir de mi casa, pues, me da así tristeza. Con mi bebito, porque tardo muchas horas sin verlo y todo, pero gracias a Dios que él está con su papá, que su papá ya cogió la baja paternal, que luego os hablaré de eso. Si no me acuerdo, pues ustedes no lo recuerden, para que sepan cómo funciona. Ay, está súper mareada. Para que ustedes sepan cómo funciona la baja paternal aquí en España. A las mamás le dan, muchachas, 16 semanas, desde que tiene al bebé, son 16 semanas por baja maternal. Después que se pasen esas 16 semanas de baja maternal, tenemos 2 semanas de lactancia, que se supone que son las 2 semanas para que tu bebé se adapte a su nueva hora de comer y todo eso. Como tú empiezas a trabajar, pues así funciona. Voy un poco a la carrera porque tengo que comprar también el ticket del tren, que no lo tengo. Obviamente tengo más de un año que no sé lo que es ir en tren. He ido al tren alguna vez al Splau, pero nada más. No he tenido que comprar ticket del autobús ni nada, ni del tren, porque no lo he estado cogiendo. Y no me puedo ir en coche, señoritas, aunque el coche está ahí porque María no está trabajando, como os dije. No me puedo ir en coche porque en Barcelona es imposible aparcar, no se puede estacionar. Desventaja de trabajar en una gran ciudad. Pues nada, que le decía que aquí para las mamás son 16 semanas y como están con esto de la igualdad y todo esto, pues los papás antes, porque mi marido cuando nació nuestro hijo mayor solo estuvo con nosotros el día del parto. Y nada más, os estoy hablando de hace casi 15 años. Solo te daban el día que tu hijo nacía y otro día, me parece que eran como 3 días nada más. Después, muchachas, lo cambiaron a 15 días. Y creo que desde hace 2 o 3 años son 12 semanas que el papá puede estar con su hijo hasta los 20. Así que mi marido, cuando nació nuestro bebé, estuvo con nosotros 1 mes en casa, después empezó a trabajar y yo seguía de baja maternal
Y como ya yo terminé, pues él cogió las otras 8 restantes semanas que le quedaban. Así que yo empiezo a trabajar y mi marido, gracias al Señor, es en casa con el bebé durante 8 semanas por ser papá, su baja paternal. Que a partir de... Perdón, muchachas, es que tengo alergia, ustedes saben. Que a partir de este 2021, las 8 semanas empezaron a ser 16 semanas. O sea que aquí a todas las personas que habiten en España, que estén trabajando, que tengan un bebé, son 16 semanas para la mamá, más las 2 semanas de lactancia y 16 semanas para el papá. O sea que entre los dos dejarán al bebé casi como 8 meses. Os dejo, muchachas, que voy. Escuchen, al salir del tren, voy a comprar la tarjeta. Ahora nos vemos. Muchachas, os cuento que el tren acaba de pasar y yo estaba comprando el ticket, que os enseñé cuánto costó. Ese ticketcito del tren, muchachas, cuando mami vino, bueno, cuando mami vino aquí a España hace mucho tiempo, pero lo que quiero decir es que desde el 2006 ha subido muchísimo la tarjeta del tren, porque es que una tarjeta era más económica, pero la Renfe me parece que es más económico que los trenes catalanes. Los catalanes, el ferrocarril de la Generalitat de Cataluña, son más caros. Pues nada, yo voy a ver a qué hora pasa el tren, a ver a qué hora pasa, porque voy a verlo a la pantalla, a ver a qué hora pasa. Luego al tete sí que le levanta, ¿no? Pasa y 22. Antes ponía que pasaba y 17, pero ahora pone que pase 22. A esperar que pase el tren. Esto antes, muchachos, estaba lleno de gente a esta hora. Súper, súper lleno de gente. Miren, que os quiero enseñar una cosa. Ahí a lo lejos, a ver si se ve. ¿Ven ese tren que viene allá? Este es un tren de carga y viene de la SEAT. De la factoría de la SEAT, de los coches, que está aquí en España. Y cada mañana a esta hora, pues, pasa el tren este con los coches que salen de la factoría. No sé si es el único tren o si pasan otro, pero yo siempre veo este que pasa. Mírenlo aquí. Os lo enseñaré ahora que pase. Es súper largo. Tengo calor, muchachas. Me puse esta chaqueta y estoy súper abrigada. Y ahora tengo calor. Un operario que está esperando. ¿Habéis escuchado? Aquel tren en el pasaje. Miren, ese chico sube. ¿Debes recordar las películas americanas? Del medio oeste, una cosa así, no sé si yo me lo invento. Ahí él sube, empieza a trabajar ahora. ¿Cuál de ese coche ustedes quieren? Miren, ahí lo tienen todos los mini. Por el mini está la plataforma. Miren. Cómo me gustaría que aquí hubieran más trabajos así en fábrica, porque los trabajos en empresa, en fábrica, son muchos mejores. Y esto trabaja aquí en España. Han desaparecido casi por completo, porque después que empezó la crisis en 2006, muchas de las empresas, como que el gobierno le dio carta blanca que las empresas se van.
vayan. Y todas se fueron para Asia y Medio Oriente, ¿qué se dice? Y aquí el trabajo bueno se quedó. Ahora aquí vivimos como en Santo Domingo prácticamente. República Dominicana del turismo. Y es una pena, porque aquí antes había buenos trabajos, buenos horarios, buenos salarios. Todo por lo que lucharon los trabajadores hace tantos años para los derechos y la mejora. Muchas de estas cosas las hemos perdido en el camino porque no hemos sabido luchar y pelear por lo que es nuestro. Entonces todas las empresas buenas se han marchado con su buen salario, con su festivo. Aquí antes, muchachas, era prácticamente imposible encontrar nada abierto un domingo. No había absolutamente nada. A lo mejor un paqui en todo el pueblo. No había nada. Y ahora está todo abierto. Todo abierto los domingos. Muchísimas cosas abiertas y cada vez más. Es una pena. Porque eso le quita también. Dicen, uy, más trabajo. No, más trabajo no. Porque si el trabajo antes se dividía en 6 días, ahora se divide en 7 días. Y el empleado que trabajaba de lunes a sábado, ahora tiene que trabajar de lunes a lunes con los horarios. Ustedes saben, de esta manera. Bueno, nada, muchachas. Nos vemos ahora. Es el cuadro, porque ha sido muy sonado. Bien, bueno. Casi por ahí. Estoy ahora en casa España. Yo he cogido un tren. Ahora me falta hacer el transbordo a la otra línea de metro. Nada. ¡Wow! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué estoy aquí? En Jasper, café. Miren, cambiaron el trayecto de la línea verde y yo no lo sabía. ¿Me estás contando? Miren, antes yo cogía la línea 3 aquí por café por la calle y está cerrado ahora. Madre mía, tengo que hacer otro camino. Ay, llegó. Miren, una cafetería abierta. Madre mía. Miren, tengo que venir por aquí para coger el metro. O sea que se ha hecho mucho más largo esto. Yo no contaba con este pedazo. Me cambiaron el trayecto. Muchachos, estoy en Plaza España. Ay, Dios. Y estoy haciendo la maratón del día. Me han cambiado la forma de hacer el transbordo. Miren, ahí está la Plaza de Toros. Que como aquí en Cataluña se prohibieron los toros hace años, pues la plaza... Uy, qué asco. Me tiró todo el humo encima. La Plaza de Toros está cerrada. Y ahora es un centro comercial que se llama Las Arenas. Estoy sofocada, muchacha. Madre mía. Ustedes no saben. Ay, el camino que me estoy pegando. Voy a tener que hacer ejercicio. Estoy cansada. ¡Guau, qué va! Ya yo plegué de trabajar, gracias a Jehová. Mírenme, estoy aquí, I'm here. Miren,
trabajo por acá cerca. Y miren qué belleza. Quítate, coche feo. Ay, no, no eres feo. Miren salir de trabajar y ver esto. Miren, 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 miren. Este edificio es... Ay, no, furgoneta, quítate del medio. Ay, no, muchachas. Miren ese edificio. Ese edificio es antiquísimo. Ahí hay unos restaurantes. Lo que pasa es que como ahora están cerrados... Ahí quedan los restaurantes buenos también. Aquí, ahí dentro, ahí dentro. De verdad, furgoneta, miren, ese señor me ha dado la tarde. No me deja enseñarle nada. Se puso allí, se puso aquí, ese sinvergüenza. Miren, 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 ahí. ¿A propósito? Sí, no, bueno, a propósito no, pero se puso. Aquí está mi puchi que me vino a buscar. Saludos, amores. Saludos a todas las chicas. O sea, chicas y chicos, porque nos ven chicas, chicas y chicos. Miren, muchachas, esto es la Barceloneta, ¿no? Aquí, esto Barceloneta. Es la Barceloneta, miren. No hay prácticamente nadie en comparación a la gente que debería de haber para esta fecha. Ustedes saben, ¿cierto? Pero, muchachas, no sé si yo les dije que estamos con... cierre perimetral, ¿qué se dice? Sí. Con cierre perimetral, que no nos podemos mover. Yo me estoy moviendo a Barcelona, pues porque como me toca trabajar, me estoy moviendo. Pero si no, se supone que no se puede mover, pero tampoco nadie me ha parado para preguntarme, señorita, ¿dónde usted va? Podrían pararme, necesito que me paren y me pregunten. Va a decir, a trabajar, voy a trabajar. Ay, muchachas, no sé si me ven bien ahí. Me quito la mascareta. A ver, miren el McDonald's, miren qué poca gente hay. Ay, os voy a enseñar. No, no hay gente. Es que para Barcelona, de verdad, es que, aunque suena un poco, pero es para la gente que somos de aquí, vivir Barcelona así, también un poco con la tranquilidad, pues. Pero es una ciudad desierta. Se agradece, pero no. Miren, fantástica. Allí está. Y eso, que hay gente. Sí, hay gente. Ahí al final está el Parque de la Ciutadella, ¿lo ven? Ay, a ver, espera, espera, chica. Allá está, el Parque de la Ciutadella. Esta calle termina ahí. Miren los, ay, los barcelonesos. Los pisos, qué bonito que son. Hace un sol precioso. Buen hace sol. Un sol como que podríamos ir para la playa a caminar un poco con Gael. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Sí? Nos vamos. Muchachas, que... sí. A ver, miren, miren. Ay, miren, ese restaurante está abierto. Hay un restaurante abierto. Este, esto es un hotel, aquí está, miren, esta es la Vía Layetana, no se va a ver porque, bueno, no se puede, muchachos, un día os lo, me comprometo, bueno, no me comprometo, a daros un paseito por aquí por Barcelona, miren, esta es mi hermosa ciudad, mi ciudad por decisión, no nací aquí, pero por decisión nuestra estamos aquí en Barcelona, la ciudad condal, una ciudad preciosa. Lindísima, miren los edificios, las molduras. Todos esos edificios son antiguos y no se pueden tocar las fachadas ni nada porque toda la fachada, bueno, aquí de hecho, las fachadas son patrimonio de la, del ayuntamiento o algo así, pero todas esas fachadas, miren, ahí está Alfaro Colón, la estatua de Colón, que a mí, que ese señor, tengo una estatua allá arriba, sí, es parte de la historia y todo lo que tú quieras, pero como que... no me hace mucha gracia, la verdad. Pero bueno, ahí está. Miren, aquí está también, muchachas, el museo. El museo turismo. No. Señores, ¿saben qué pasa? Que yo tengo hambre, yo no he comido y por eso se me regala tanta la lengua. El museo. Museo marítimo. Museo marítimo. Sí, museo. Náutico. Náutico. O algo así. Sí, este. No sé si Brian, creo que Brian una vez vino aquí de excursión con la escuela. Vino acá, me parece. Luego le preguntaré, muchachas. Allá arriba, lo lejos, a ver, os acerco un poquito. Si hubiéramos venido con el bebé, os lo habría enseñado, pero tengo ganas de llegar a mi casa y ver a mi hijo. Allá arriba está Montjuic. Que mi marido conoce más Montjuic que yo. ¿Tú conoces Montjuic, Puchi? Es básico, lo que conoce todo el mundo. No te pienses que Montjuic tampoco es que sea algo... grande. Bueno, yo iba a Montjuic, muchachas, a hacer práctica cuando me estaba sacando el carnet de conducir, la licencia. Subía siempre a Montjuic porque por allá, por allá atrás está la zona de examen. ¿Está el Palacio San Jordi ahí en Montjuic? ¿Mm? ¿Está el Palacio San Jordi ahí en Montjuic? ¿El Palacio San Jordi? Sí. No, sí. Lo que yo sé es que Montjuic está donde el este de la Infanta, el Urdangarín. ¿Eh? No, el Urdangarín, que él era esto, atleta. Sí, ese que Urdangarín es. Y hizo lo de la llama de las Olimpiadas. Fue allá arriba. Ah, él lo hizo eso. Sí, fue él que lo hizo. Fue el abanderado.
Me parece que sí, sí. ¿Que le lanzó la flecha? No sé si fue el que la lanzó o quien encendió la llama, pero algo así me parece que fue. Aquí, muchachas, aquí está la oficina de correo, la oficina general de correo, o sea, la principal, la grande. En cada pueblo tenemos una oficina de correo, pero esta oficina es la grande. Todas las cartas y demás llegan aquí, después son derivadas como un puente a los pueblos y a las ciudades. Y más adelante, miren, esos ahí, esto corriendo aquí, están cruzando por donde no deben. Mírenlo ahí. They are full. Mírenlo. Que de verdad, muchachas, es una pena que la gente no pueda disfrutar Barcelona, porque Barcelona es preciosa. Y ahora en primavera esta ciudad coge un color especial. Muy bonito. Por este lado. You can do it. Mire, mi marido haciendo práctica de su inglés. Miren, no, miren. Con ese inglés que lo dije mal. Ahí se va a quedar. Ustedes son testigos y testigas. Miren, aquí está lo de los bomberos de Barcelona. Están ahí, ¿lo vieron? Así que cuando se arma un incendio, pues por acá vienen. Y así estamos. Allá detrás, muchachas, hoy la traje de paseo conmigo. Se han venido a trabajar conmigo, no han ido a mi trabajo porque tampoco es plan de que yo la ponga a trabajar. Solo véanme, compártanme, disfrútenme, gócenme y todas esas cosas, pero a trabajar no la voy a poner. Enfoca la montaña. Aquí, muchachas, esa es la montaña de Montjuïc, que es más bien pequeñita. Y ahí está el parque. Ahora que mi marido... Hay un restaurante muy bueno. Sí. Y muy caro. Y muy caro. Y un hotel también. Que ahora que mi marido está en casa... Ya os compré. Afortunados como nosotros. ¿El qué, Yanker? El restaurante. ¿Qué pasó? Es para algunos afortunados como nosotros. ¿Por qué? Porque es... Como gente de pasta. Ay, de pasta italiana, la que de nos comemos. Pasta italiana. Hervida, ¿no? Uy. Ay, este hombre sí está simpático. Mire, muchachas, aquí está donde nadie quiere ir y donde todos acabaremos algún día. Por eso no hay que dársela tanta ni ser tan prepotente en esta vida y reconocer siempre a nuestro Señor Jesucristo como nuestro verdadero Salvador. Porque cuando nos llega la hora... ¿Qué dice este hombre? Porque cuando nos llegue la hora, miren, donde nadie quiere ir. Esa casa nadie quiere. Todos queremos mansiones, casas, villas y castillas. A ver, os hago un zoom. Pero esta casa, creedme que nadie la quiere. Nadie quiere habitar esa casa ningún día. Ese es el cementerio de Montjuïc. A ver, acelera un poco, venga, porque no es el camión. Mírenlo ahí. ¿Sí vieron? El cementerio de Montjuïc. Aquí supongo que estarán algunos exclusivos. Ahí donde se reúnen, ricos y pobres. Ahí están ricos y pobres. La reunión de los ricos y los pobres. Ahí están, mirando al mar. Bueno, mirando aquí al puerto de Barcelona. Pero muchachas, no hay que dársela tanto en esta vida y agradecer a Dios siempre de que nos ha dado la oportunidad de estar respirando. Que si tú estás viendo este video es porque Dios te regaló un nuevo amanecer. Tienes unos lindos ojos, que hay personas que no pueden ver, que estás en pie, que no estás enfermo, que estás sano. Tienes unas lindas manos, tienes unos lindos oídos que puedas escuchar. Estás bien, gracias a Jehová. Y nada, ya dejo de hablar porque si no el vlog se va a hacer muy largo. Nos vemos luego, ¿vale? Solo os quería enseñar un poquito de mi Barcelona. De mi Barcelona de corazón. A que parezco guía turística, muchacha, pero no me cuenten que se me traba la lengua. ¿Verdad que no? Eso no. Pero es que sí. Os lo conté bien. Pues esta es mi ciudad. Sin Sara. And stay in the express. You need to learn English for other people, for other countries. What? Only that. Ya está. Si ustedes lo entendieron, me lo dejan saber en los comentarios. I need to learn English for other countries. You know? Yeah, you know, nigga? You know? As they are named. I named as they are people. Chao.